¿Qué es ese ruido? Quien no cree es pecador. Quien no cree ignora nuestras costumbres. ¡Quien no cree! Ha reencendido nuestra llama sagrada. Necesitamos a Joseph. Él purifica pecados. El Padre absolverá a este pecador. ¡Enviad al pecador al norte! ¡Familia del Nuevo Edén! ¿Creéis en el fondo de vuestro corazón que este infiel debe buscar a nuestro Padre? ¡Sí! Es una certeza. El Padre muestra clemencia. Al final, todos nosotros somos sus hijos. Preparad el sacramento. Sí, preparad el sacramento. El Padre nos guía en este momento. Haz que beba, por favor. El pecador podrá peregrinar al norte. ¡Traerá de vuelta al Padre! ¡Alabado sea Joseph! ¡Amén! ¡Amén! Con esto podrás cruzar el umbral y sobrevivir. Vuelve con pruebas de su muerte.
Así entenderán al fin que yo soy su profeta. Y entonces te ayudaré. Así los dos ganamos. Te enseñaremos el camino. Escúchame, Joseph tiene un santuario al norte. El ritual exige que enciendas las almenaras por el camino. Dudo que el viejo esté vivo siquiera para verlas, pero si no enciendes los fuegos será tu perdición. A pesar del sacramento, el norte aún puede matarte. Esta embarcación y el fuego son tu mejor baza para cruzar a salvo y rápido. Aléjate de ellos solo cuando sea estrictamente necesario. Ahí tienes un arco. Usa las flechas incendiarias en las almenaras. Tráeme pruebas de la muerte de mi padre. Y me aseguraré de que te recuerden como el amigo del profeta. Ve con mi bendición.
Hice todo lo que se me pidió. Me sacrifiqué. A mí. A mi familia. Abrimos camino al nuevo mundo. Creí que sería glorioso. Equivoqué. Esperé tanto tiempo a que viniera alguien. Me desesperaba. He visto antes tu cara. Dios me la mostró en un sueño. Sabía que tú vendrías a arreglar las cosas. Para que fuesen justo como debían ser. Sabía que traerías la salvación. Buscas ayuda. No puedo dártela, solo Dios. Él tiene un plan para ti. Ven. Acompáñame. Aplaudo tu fortaleza. Venir al norte es todo un reto. Después del fuego purificador de Dios, vi el viaje que nos tenía deparado. Y supe lo que haría falta para entrar en nuestro nuevo Edén. Cuando la humanidad emergió, reuní a mi rebaño y lo guié por una nueva senda. El rechazo a todo lo relacionado con el viejo mundo. La creación de una nueva sociedad. Que viviera de la tierra y solo tomara lo que necesitara. En los años más duros del oscuro invierno, perdí la esperanza y
en esa desesperación encontré nuestra salvación. Este árbol. Su fruto es un don de Dios que le confirió a mi familia la fuerza necesaria para sobrevivir al hambre y la pestilencia. El nuevo Edén prosperó. Creamos un paraíso en la tierra. Pero no duró. Esta plaga de langostas acabó con él. Estos salteadores personifican todo lo que Dios quiere que abandonemos. Sus almas están podridas, infectadas. Pero tú eres diferente. Creo que tu alma es digna. Esta es la ayuda que buscabas. El regalo de Dios. Lo que sostuvo a mi familia en la época más oscura. Déjame ofrecerte esto. Nuestro milagro. La primera vez que acepté este don, hube de enfrentarme a una bestia feroz. Era mi alma. Y en ese momento, supe que para ser digno del regalo de Dios debía matar a esa bestia. Y purificar mi alma. Porque si no, sabía que esa bestia me consumiría. Esta es la prueba de Dios. Purifica tu alma. Si lo consigues, si tu alma es pura, eres el pastor enviado por Dios y podré volver de mi exilio. Nuestro milagro nos permitió sobrevivir, pero sus dones no son incondicionales. Alimenta lo que hay en tu alma. Pero si tu alma es corrupta, el milagro se cobra un precio terrible. Si no escuchas mi consejo, no sobrevivirás.
bestia se alce. No hierres. En las tinieblas. No se les debe dejar formar parte de este milagro. Aunque los quiera, aunque sean de mi propia familia, no debemos alimentar la bestia del pecado. Tú serás el pastor de mi pueblo. Ven conmigo. Al nuevo Edén. Nuestro futuro depende de seguir mis restricciones. Ya no podemos esperar que Joseph nos salve. No va a volver. Es mejor que dejemos de pensar en él y... ¿Padre? Ethan. ¿Padre? El padre. ¿Dónde has estado? Asedian nuestra tierra y a nuestra gente. Desapareciste. Nos dejaste cuando más te necesitábamos. ¿Por qué? Para oír el plan de Dios. Oír el plan de Dios. Hijos míos. Sé que habéis sufrido. Y sé que tenéis miedo. Os he dejado solos mucho tiempo. Pero no os abandoné. Dios me habló. Y me ha mostrado un camino para abandonar la oscuridad. Ya no nos ocultaremos tras estos muros. Ya no nos limitaremos a esperar que esta plaga de langostas nos deje en paz. Ha llegado el momento de luchar.
Y Dios nos manda su espada. ¡Esta! Dios ha puesto a prueba su alma y es justa. Y es pura. Y me presento ante vosotros para declarar que este forastero es nuestro pastor. ¡Padre! Juntos lucharemos contra esas hordas ante nuestras puertas. Y juntos marcharemos hacia el futuro que Dios nos ha prometido. ¡No! ¡Me abandonaste! ¡Nos abandonaste! Sin decir nada, sin instrucciones, dejándome para liderar como pudiera. Y ahora vuelves como si bajases de los cielos y pretendes liderar. Sí. Yo soy el líder aquí. Joseph es nuestro líder. El nuevo Edén me sigue a mí. Obedeceremos al Padre. Hijo, sé que llevaste una pesada carga en mi ausencia. Lo entiendo. Pero es la voluntad de Dios. Y a veces debemos sacrificar lo que queremos y así honrar sus órdenes. ¿Tú qué has sacrificado? Algún día verás la luz. Lo prometo. Venid. Vayamos juntos. Tenemos mucho que hacer. Hijo mío, tengo algo para ti. Mis elegidos ya luchan contra los salteadores por la noche. Ahora les pediré que encuentren la fuerza para luchar también de día. Espero que tus amigos aprovechen bien la distracción y daos prisa. Mi familia no podrá luchar eternamente. En cuanto a ti, recuerda el regalo de Dios. Lo que has experimentado hasta ahora es tan solo un atisbo de su poder. No lo desperdicies. Además, le daré a mi juez carta blanca para que te siga. Solo habla un idioma. El de la violencia. En eso te servirá bien. Antes de convertirte en pastor, debes ser nuestra espada. ¡Adelante! Haz de esta tierra un lugar seguro para quienes desean vivir en paz.